Vale, estamos. Me ha mandado vídeo, a ver qué pasa. Vale, efectivamente ha hecho bien. Ha jugado 7 puntos de movimiento utilizando Rivage y Pudong. Efectivamente puede hacerlo porque pasa por esas dos curvas. Vale, son 7. 1, 2, 3. Tiene Recovery. Recovery le permite adelantar en curvas por 2 puntos de movimiento a coches rápidos, rápidos o lentos. Entonces, básicamente le quedan 4 puntos de movimiento. Aquí gasta 2, 3 y 4, y se queda en la curva Pudong, que es una de las que ha utilizado. Está perfecto en principio. Vale, pues ahora se mueve, como bien dice, los bots. Este mueve dos posiciones, más una, tres. Una, dos y tres. Este mueve uno y dos, pilla la trayectoria. Este mueve dos, uno y dos. Creo que este ha hecho mal, a ver, ¿qué ha hecho aquí exactamente? Creo que se lo había olvidado porque esto lo había dejado aquí, pero tenía que haberse puesto en la trayectoria, en el turno anterior. Vale, pero bueno, sin más, pilla esa trayectoria también y ya está, ahora sí que es correcto. Y con esto avanzamos de nuevo el turno, ya estamos en el turno 6. Hostia, no he pensado, ¿vale? Pero bueno, corre, cojo las cartas que me quedan de trayectoria y bueno, ahora como no he pensado, voy a aprovechar para pensar y cojo una carta. Como he aprovechado, cojo una carta, me sale esta, que es un más 2. Bien. Vale, a ver qué hago. Bueno, tengo base stop. Bueno, primero, vamos por partes. El líder mueve 4. 1, 2, 3 y 4. Y se queda como líder en la recta de meta. Yo creo que le puedo pillar. Creo que le puedo pillar porque básicamente base stop, que me permite 5 de movimiento, es 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya me deja rebufo. Bueno, rebufo, es una forma de hablar. Pero bueno, necesito una carta de 1. Y por suerte tengo una carta de 1. Pues efectivamente, juego esta carta. Y base stop, si la encuentro. Base stop. ¿Vale? Y base stop además me hubiera permitido adelantar por un punto de movimiento en la curva. Pero bueno, eso no me aplica ahora. Bueno, voy a resolver los iconos. Bueno, se lo voy a explicar directamente, ¿vale? Pero bueno, esta es he cogido a carta. Y esta, pues tengo que gastar un neumático que lo voy a hacer. Estoy pensando sobre la marcha. Lo voy a hacer para coger una carta de circuito, ¿vale? Cojo dos cartas de carrera. Dos cartas de carrera más. Y hago el avance de 5 más 1, que son 6. Y con eso, lo que creo que puedo hacer es llegar a adelantarle, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y como esto es una recta, le puedo adelantar y pasaría a ser el magnífico líder de la carrera. Estas cartas se descartan. Ah, no he avanzado los coches de... Los coches, ¿vale? Voy a hacerlo ahora. Este avanza 4, más 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se coloca con nosotros en la recta. Este avanza 4. Porque tiene aquí más 1, 1, 2, 3 y 4. Este avanza 3, 1, 2 y 3. Y ahora le llega el turno a Ludo. Vale, vamos a ver. Lo que hace Ludo Loco es utilizar dos cartas. Una de 3 plus, que le permite jugar además otra de 3. Es decir, mueve 6 en total. Y además una tiene el tiempo, que lo que va a hacer es mover el tiempo una casilla a la derecha ahí para tocar un poco la moral. Vale, le quedan, gasta ruedas, le quedan 8 cartas. Uy, 8 cartas, 8 ruedas todavía en la tablilla. Y mueve 6, que es 1, 2, 3, 4. Como tiene recovery, puede gastar 5 o 6, ¿vale? Los dos que le quedan para adelantar a este bot que es lento en la curva. Eso no puede hacerlo con los bots rápidos, ¿vale? Con los negros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, y vamos a avanzar el resto de bots y luego comprueba a ver si lo que ha pensado él es exactamente igual que lo que he pensado yo, ¿vale? Este avanza 4, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Este avanza 3 porque tiene esta bonificación, 1, 2 y 3. Este avanza 3, 1, 2 y 3. Este avanza 2 y se queda en esa trayectoria. Y así termina la ronda. Y vamos a la ronda 7 y en la siguiente va a haber movidita en pits ya. Vale, estoy yo líder. Aquí no hay luchas ni nada porque estamos los tres en una recta. No hay luchas en rectas. Vamos a ver qué tenemos. Primero, vamos a mirar las cartas de circuito. Bueno, primero, en primer lugar, mi turno. Lo que voy a hacer es coger una carta, ¿vale? Que eso siempre se me olvida. Y ha salido esta, que es una carta, bueno, un 78, bien, bastante decente. Voy a intentar correr lo máximo posible ahora que tengo, digamos, aire limpio, aunque me voy a topar con los doblados enseguida y eso es una jodienda. Vale, voy a jugar estas dos cartas, ¿vale? Una es Wash, que tengo intenciones de pasar por esta curva, y otra es, pues esta. Bien, voy a resolver esta vaina. Un más 20. Ese más 20 lo voy a hacer un 66 más 20, son 86. Que con esta de 79 que tengo en la mano, pues lo tengo hecho. Eso por un lado. He resuelto eso. El clima, lo voy a volver a poner en su sitio. No vaya a ser que se tense que te cagas, ¿vale? Este iconito es para jugar esta carta. Esta carta me da dos cartas de mano. Y voy a descartar, que luego miro.
Y el neumático, me quedan 5, no sé si descartarlo o librarme. Voy a descartarlo, voy a intentar hacer camino, voy a descartarlo para coger otra carta de una carta de circuito. Y ya está, con esto ya he resuelto todos los iconos, así que ahora lo que hago es resolver el movimiento, que son 6. Vale, 6 de movimiento son sencillos, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No paso realmente la bandera amarilla, así que esa bandera amarilla se queda donde está. Vale, el jugador pierde el pirulo azul, ¿vale? Lo tenía él. No sé yo si voy a aguantar hasta la vuelta 14 sin entrar en boxes, ¿eh? Bueno, muevo el resto de los jugadores, ¿vale? El líder, esta de líder se viene aquí y estos mueven 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí 1, 2, 3 y 4. Y se quedan ahí atrás. Este, que es 1, 2 y 3. Y ahora va a haber un contest tie. Pues bueno, que lo haga. Vale, bueno, pues esta de spa, bueno, esta de... que no sé ni... bueno, no lo había ni mirado, sinceramente, pues no la gasto. Y me ahorro el neumático, eso sí, ¿vale? Ya está. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Está haciendo trampitas, así que estoy de posición en líder. Ay, ay. Voy a mover a los bots, porque no los he movido. Esta mueve 4, 1, 2, 3 y 4. Perdón, 3, se mueve ahí. Aquí hay una pelea que resuelve y gana, y mueve 7, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso es, acaba en esta posición. Este mueve 3, 1, 2 y 3. Este mueve 3, 1, 2 y 3. Este mueve 2, 1 y 2. Este mueve 3, 1, 2 y 3. Y este mueve 3, 1, 2 y 3. Y pilla esa trayectoria. Y ahora me toca. Y pasamos de ronda. La ronda va a pasar a ser la 8. Y aquí empieza el movimiento en boxes, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que hago. Yo voy a aguantar todavía. Ludo está aquí, creo, en el 12. Es una buena posición para acá, para entrar en boxes. Vale, pues lo hacemos, efectivamente. El coche negro que va adelante, el amarillo que va adelante es este. Hostia, ¿qué he hecho mal? Aquí va, ¿eh? No sé por qué he movido a este. Y el morado que va aquí. Es mi turno, ¿vale? Es mi turno. Esta bandera amarilla ahora se va a quitar. Y vamos a ver qué hacemos. Vamos a intentar reservar las cartas de movimiento. Primero, cojo una carta que siempre se me olvida. Sale esta. Vamos a ver qué hacemos. Vale, he robado carta y juego estas dos. Vale, juego estas dos. El neumático no lo voy a gastar. No cojo carta, por supuesto. Cojo dos cartas de carrera. Puedo mover el peón del clima. Lo voy a mover una posición hacia la izquierda otra vez para mantener los neumáticos duros. Y pongo una bandera amarilla. La bandera amarilla. No puede haber otra bandera amarilla aquí. Así que la voy a poner. Vale, ahora, pues la bandera amarilla la voy a poner pues aquí detrás. Y hago ahora el movimiento porque ya he resuelto todos los iconos. Vale, pues 3 y 3, 6. Vale, pues hago 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Y me quedo aquí justo delante de esta bandera amarilla. El líder me lo llevo y lo que sí que hago es quitar esta bandera amarilla, que cuando lo pasa el líder, pues se va para el carajo. Y muevo los bots hasta tu posición. O sea, hasta que toque tu sección. Esta sección de aquí, este bot, va a moverse 6 casillas, ¿no? Que es lo que indica los pits, 6 casillas hacia atrás, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta se retira. Hay que indicar que este ha hecho pitting. Este lo que va a hacer es avanzar 4, básicamente. 1, 2, 3 y 4. Y ahora llega tu turno. Vale, pues lo que hace Ludo, ¿vale? Es que había cometido un pequeño fallo aquí, porque aquí hay un contest. Cuando alguien hace jazz pit y acaba en una sección de esta forma, como ha acabado aquí, lo que hay es un contest normal, porque el jazz pit lo único que te hace es recordar que tiene que hacer el turno completo ese bot. En este caso, bot, si no jugador. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es como si no estuviera, sencillamente es para decir que, oye, este tiene que el turno completo. Así que se activa la sección de curva y hay un contest, porque el bot siempre ataca. Y curiosamente en este contest, Ludo ha jugado dos cartas de 4 y el bot le ha sacado una carta de 4 y una de 3. ¿Qué pasa? Que Boost Stop tiene una bonificación de más 3 para el coche que va detrás, para los coches que van detrás en el contest. Así que le van a 4 y 3, 7 y 3, 10 frente a 8, ¿vale? Entonces se pone delante. Al ponerse delante, ¿vale? El contest este lo gana el coche negro y hace su turno normal. Este coche avanza 4, 1, 2, 3 y 4 y se coge la trazada. Este jazz pit ya se va y ahora le tocaría el turno a Ludo, que gasta no sé cuántos puntos gasta exactamente, ¿vale? Pero se come lo que queda aquí y no se arriesga a hacer el late break, ¿vale? Y además me planta una bandera amarilla en esta... en esta curva de aquí, ¿vale? Una de las cartas le permite plantar una bandera amarilla a esa curva de aquí. Es una cagada para mí, porque aquí tengo dos banderas amarillas que me las voy a comer, las voy a limpiar encima, ¿sabes? Es una mierda, pero es lo que hay. Vale, este hace box.
Vale, vamos para atrás y este hace box. Va para atrás 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, hacemos así para recordar que se tiene que hacer todavía su turno. Este no hace box, hace el turno normal, que son 3, 1, 2 y 3, se queda en esa curva. Este hace 3, 1, 2 y 3, se queda en esa curva. Y aquí hay, bueno, no hacen contests entre los bots, ¿vale? Aquí sencillamente este que va adelante hace pit y hace 6 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se coloca aquí detrás. Se coloca aquí detrás indicando just pit. El tema ahora es que, si no me equivoco, aquí hay just pit y esta sección se tiene que activar. Se ha activado este coche, ha ido para atrás y siempre empezamos de la sección del líder. Entonces este bot tiene que activarse, o sea, esta sección se tiene que activar. ¿Qué pasa? Que este que ha hecho Just Pit, que por cierto ha sido lapeado, tiene ahora su turno, ¿vale? Porque solamente ha hecho esto. Entonces aquí, ¿qué pasa? Pues que no hay contest, ¿vale? Nos salvamos de que... porque en teoría sí que habría contest, si no me equivoco. No hay contest y no puede adelantar. Entonces, ¿qué pasa? Que el jugador morado se va a quedar ahí, ¿vale? Se va a quedar con vuelta perdida. El Just Pit lo deja. Bueno, le voy a explicar a Ludo lo que creo que pasa aquí, ¿vale? Porque no estoy seguro de que sea correcto del todo. Pero no puede haber un contest porque hay una bandera amarilla. Entonces, yo creo que sencillamente esto se queda así. Este bot pierde su turno. Y se acabó el que se daba, ¿no? ¿O cómo va la vaina? Yo creo que es así. Entonces seguimos hacia atrás en el desde el líder y todos estos han hecho su turno, pero le toca a este. Este avanza 3, 1, 2 y 3, que había hecho pitting, ¿vale? Y ya está, ya no tiene pitting. Este avanza 2, 1 y 2 y este avanza 3, 1, 2 y 3, pillando esta trayectoria, ¿vale? Y termina la ronda. Esta ronda infernal, ¿vale? Termina. Entonces termina la ronda, avanzamos a la ronda 9. No puede haber contest. Porque, pues lo mismo, el mismo motivo de antes, ¿vale? Y voy a jugar, bueno, cojo una carta, es mi turno, cojo una carta. Voy a hacer esto, resuelvo los iconos, cojo tres. Bueno, no pago el neumático, ¿vale? Por lo de antes, al final me están durando un montón. Vale, cojo la bandera azul, que igual me sirve, que un par de turnos igual lo uso para algo. Y cojo tres cartas. Cojo tres cartas que la voy a ver luego, ahora mismo me dan un poco igual. Y ya está resuelto. Entonces hago el movimiento, que son 4 y 1, 5. A ver, que voy a hacer aquí una limpieza de... Voy a pasar la escoba. Entonces, 1, está fuera. 2, 3, 4 y 5. Y fuera. ¿Vale? Porque el líder barre aquí la situación. Es que este, al ser lapeado así, claro, yo normalmente cuando lapeas a uno haces check, pero otro enigma. Bueno, pues este queda así. Estas cartas fuera. Y vamos con este, ¿no? Que se mueve 2, 1 y 2. Pobre, sigue lapeado. Este se mueve 4, 1, 2, 3 y 4. Que pilla aquí la trayectoria. Este aquí no hay contest y se mueve exactamente 4 y 2, 6, ¿no? 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Ya está, y ahora es tu turno. ¿Vale? Es tu turno que no tienes la trayectoria. Ahí está. A ver qué ha salido por aquí. Mira, una bandera verde. Nos ha jodido. Ahora sale una bandera verde. Todas de 1, una bandera amarilla. Madre mía. No es que sean muy buenas, pero bueno. Vale, mueve 4. Ludo, ¿vale? Entonces aquí 1, 2, 3 y 4. Para colocarse la trayectoria extrema. Lleva buscando esa trayectoria extrema desde el principio de la partida, ¿vale? Porque tiene el flat out. Pero bueno, vamos a ver qué hacen el resto de los bots. Este mueve 3, 1, 2 y 3. Este mueve 3, 1, 2 y 3. 3, 1, 2 y 3. 2, 1 y 2. Y este mueve 3. 1, 2 y 3. Al turno 10. Turno 10. Es mi turno y tengo 1, 2 y 3. Le tengo a 3. Voy a coger una carta. Hostia, que hay una de Suzuka, tú. Mátame, cabrón. Ahí va la hostia. Bueno. Luego la arreglo. Me cojo una carta, me ha salido esta, que es un 3 plus con dos neumáticos, uno da un daño, tal y cual. Puedo coger daños, no hay ningún problema. Vamos a ver qué tengo por aquí. Tengo un porronazo de cartas, tío. Y 5. Vamos a intentarnos mover 5. Pon justo. Podría haber tirado de la trayectoria extrema, soy un poco retrasado mental, ¿vale? Podría haber tirado de la trayectoria extrema, no me he dado cuenta. Podría haberlo puesto aquí para... tener 5 y 3, 8 de serie, ¿no? Pero bueno. Y con ese 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Me pondría bastante adelante. Pero como soy retrasado mental, pues no pasa nada, ¿vale? Es lo que hay. Vale, pues jugamos esa, ¿vale? Y vamos a jugar una carta, pues lógicamente, pues de 1, porque no puedo jugar otra. A ver si tengo cartas de 1. Yo diría que tengo que tener alguna. Voy a jugar esta carta solo, ¿vale? No hay ninguna que me guste en exceso. Pues la carta de 1 me da una bandera naranja que no me interesa mucho. Que tengo que hacer un check de 79. A ver si tengo una carta alta por aquí. Tengo que hacer dos checks, realmente, ¿vale? Voy a jugar única, bueno, ya he cogido carta, voy a jugar únicamente esta carta. Esta carta que toca hacer un check, poner una bandera amarilla y me permite adelantar en pudón por un punto de movimiento. Que me da igual porque no hay nadie, fundamentalmente. Vale, entonces voy a hacer la bandera amarilla. Pues la bandera amarilla se va a poner exactamente aquí. Voy a ponerla aquí, ¿vale? De hecho, aquí. Así os las coméis todos un poquito. Bueno, pongo la bandera amarilla. Esto nada, y esto hago un check, ¿vale? El check es a vista y voy a jugar esta carta, ¿vale? Podría hacerla ciega, pero no, esta carta. Y coloco esto así, ¿vale? Y ya está. Y ahora muevo los 5 de movimiento, que son 1, 2, 3, 4. Estamos en una sección de curva, pero tengo bandera azul, así que 4. Y tengo que hacer un check, ¿vale? Y bueno, voy a poner 5 y me voy a poner. Voy a ponerme en la trayectoria extrema. Y voy a hacer el check, ya que estamos. El check que hago es, básicamente, pues poner aquí otra carta que tenía un 72. No estoy encuadrando mucho, ¿vale? Pero 72, esta carta se va para el carajo. Y pongo el 69, ¿vale? El check ya está hecho por pasar a este coche de aquí. Y este coche de aquí automáticamente se lleva un regalo del APA. Y ya está. Quieto, quieto, que no tengo esa carta ya. Ahí, ¿vale? Me voy a poner en esa trayectoria. No, en la extrema no, que no tengo la carta correcta. Vale, ya está, y esta carta fuera. Bueno, qué coño, sigo moviendo bots, ¿vale? Estoy aquí yo ahora, mueve este bot. Lo que va a hacer es 1, 2, me va a adelantar porque es una recta. Y ya está, y se va a quedar ahí. Seguimos por aquí atrás, este 1 y 2, y se va a pillar esa trayectoria. Este 4, 1, 2, 3 y 4. Este 4, 1, 2, 3 y 4. Y te toca a ti ya, estás ahí en la trayectoria extrema esa para aprovecharte a tope. Hay una cosita que hay que corregir, ¿vale? Este bot que me había adelantado aquí, realmente los bots nunca se desdoblan de coches que tengan más vueltas que ellos, es decir, cuando llegan ahí pierden todos los puntos de movimiento. Y este bot de aquí, se me ha olvidado sumarle uno porque estaba aquí y son 5, es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y pilla esta trayectoria, ¿vale? Que ese es un pequeño fallo, me acaba de decir Ludo que, pues eso, que estaba mal. Así que ya así ya queda corregido. Me ha puesto una bandera amarilla aquí. Yo habría puesto la bandera amarilla aquí, porque así no le puedo adelantar. Pero bueno, se lo voy a decir ahora, porque igual recoge cable. Venga, esta hace 7 de movimiento gracias a la trayectoria extrema, ya que tiene flat out. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puede adelantarle porque es una curva. Y este bot es súper rápido, no puede utilizar su habilidad de recovery. ¿Vale? Y vamos a avanzar el resto de bots. Vale, estos son 3, 1, 2 y 3. Se queda por delante la bandera amarilla. Estos son 3, 1, 2 y 3. Pilla la trayectoria. Estos son 3, 1, 2 y 3. Se queda en esa curva. Ah, pero este coche, claro, se iba a mover, es verdad. 1, 2 y se queda ahí. Efectivamente, está bien pensado. Lo ha planificado bien, como yo no había hecho. Vale, pues me toca. Avanzamos el turno, la ronda, ya estamos en la ronda 11. En la siguiente va a haber paradas en boxes. Así que bueno, yo voy a poder alargar un poquito el Steam, un poquito, un par de turnos más, pero bueno, luego me voy a tener que comer esa caída hacia atrás, ¿vale? De boxes. Pero bueno, venga, vamos allá. Empieza el líder, soy yo, tengo esa trayectoria y vamos a ver qué tengo por aquí. A ver si tengo. Si estaría, ah, bueno, perdón, cojo una carta. Vale, me ha salido esta naranja, no es muy para allá, pero bueno. Ah, pierdo la bandera azul, ¿vale? Porque acabamos de pasar de sección y se pierde la bandera azul con eso y eso es una jodienda. No, no puedo adelantarle, ¿qué cojones? Tengo que jugar esta bandera verde que tengo para quitarme esa bandera amarilla para poder adelantarle, ¿vale? Es así, no me queda otra. Vale, a ver, voy a jugar, bueno, ya he robado carta en mi turno y voy a jugar estas dos. Evidentemente voy a jugar esta para quitarme esa bandera amarilla que me has puesto y esta de aquí que me produce un poquito de daño, pero bueno, sin más. Como enseguida ya llega Peach, pues tampoco pasa nada. Venga, pues bandera verde. Quito esa bandera verde, amarilla, perdón, que has puesto aquí. Me ahorro un disco de. Bueno, una rueda, pero sí que me como otra. Y con esto sí que me llevo por fin una carta de circuito. Y lo que sí que me pillo es un daño. Vale, pues voy a coger un daño. Marrón.
Ah, no, es roja. Joder, es que se distingue muy mal. Vale, pues roja. Vale, he pillado otro daño rojo. Bueno, pues listo. Lo que voy a hacer ahora es pues mover, fundamentalmente. Y voy a mover al líder, pues 4 más 1, 5. Lo que pasa es que ahora no tengo bandera azul y encima no tengo, no puedo aprovecharme esta trayectoria porque no es una bandera, no es una carta verde. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me pongo en esa trayectoria roja. Tengo que hacer un check para pasar a ese caimán, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, tengo un 69 ahí, ¿vale? 61 con esta, elimino esta y así tenemos pasado el turno, ¿vale? Vale, ese es la pea y le toca. Este bot avanza aquí, este bot avanza 2, 1 y 2. Este avanza pues 4 y 1, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y viene aquí a tocar un poco los huevos. Este avanza 3, 1, 2 y 3. Está de amarilla. Y aquí tenéis una lucha y ahí ya te dejo a ti que juegues. Y la me ha salido una carta de Bus Stop. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Porque justo voy a pasar por ahí. Bus Stop, bandera verde, muevo el clima, todo bien. Vale, el Ludo Loco ha hecho un contest aquí, evidentemente, porque le interesaba ganar la posición. Y ha ganado, vale, ha sacado 2 cuatros, más 2 de bonificación 10, frente a 3 que ha sacado el bot rápido. Así que, sencillamente, le ha ganado la posición. Ahora me tiene que decir, vale, mueve 4, vale, aparte del clima, que mueve una casilla el clima, porque ha jugado una carta con el cono de clima, mueve 4 casillas, 1, 2, 3 y 4. Aquí hay una bandera amarilla, hay que acordarse, así que se queda en la trayectoria extrema porque recordemos que tiene flat out, lo cual, bueno, pues le viene bien a él. Este va a mover 4, 1, 2, 3 y 4, y este va a pillar la trayectoria extrema, perdón, extrema no, la trazada normal, la amarilla. Y si vamos para atrás, vemos aquí que tenemos este que hace 3 movimientos, este hace 2 más 3, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, se queda junto a este amarillo y este finalmente hace 2, 1, 2, perdón, 3. Y se queda en la trayectoria, en la trazada de más 2. Y ya llegamos al líder, así que pasa la ronda. En esta ronda van a tener que hacer pitch entre ellos Ludo, ¿vale? El coche rosa va a tener que hacer pitch, se va a ir para atrás. Yo todavía tengo 2 turnos más, así que a ver qué tal. Yo lo que voy a intentar hacer es llegar ya al final con esta parada que voy a hacer, ¿vale? No quiero volver a entrar en boxes. Igual tengo problemas porque la mano de cartas la voy a perder, pero bueno. Avanzamos el turno y ahora estamos en la vuelta número 12. Y en la vuelta número 12 hacen pitch el coche rosa y los coches morados. 2, ¿vale? Entonces el primero y el segundo en ese orden. Este va muy atrás, el pobre hombre está el último, último, ¿vale? Pues vale, pues y comenzamos así el turno, ¿vale? Aquí no hay lucha ni nada, sencillamente esto es una tirada de recta, así que me toca a mí. Voy a robar una carta, a ver qué me sale. Uy, un más 3 también. Bueno, pero es que esto no me sirve de mucho. Pues nada, voy a jugar este más 3 y no puedo, no tengo más cartas, ¿vale? No tengo, podría jugar con esta un más 1 para avanzar un poquito más. Entonces son 3 y 2, 5 y una 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estaría en este tramo de recta. Sí, voy a avanzar todo lo que pueda, ¿vale? Voy a avanzar todo lo que pueda. Entonces con esto puedo avanzar, pues, 6, así que venga. Vale, pues bueno, yo ya he cogido carta y voy a jugar estas dos cartas, ¿vale? Que son una bandera naranja que, bueno, no creo que la vaya a utilizar, y aquí gasto un neumático. Gasto un solo neumático y me llevo una carta de circuito, que la dejo por aquí. El movimiento, que son 3, más 2 de aquí 5, más 1, 6. ¿Vale? Aquí no, perdón, aquí no hay contest ni nada, ¿vale? Que no hay. Entonces son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedo aquí en la recta principal, ¿vale? Sigo como líder y listo. Seguimos aquí haciendo, y lo que pasa aquí es que, bueno, este que está delante hace su parada en boxes y va 6 para atrás, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y se queda aquí, ¿vale? El negro avanza 4, 1, 2, 3 y 4, este hace parada en boxes también y avanza y va 6 para atrás, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se queda aquí atrás. Este con menos 1, hay que poner el just pit de este y de este. Seguimos por aquí, este avanza sus 2, 1 y 2, se queda aquí en esta curva. Este había hecho just pit, así que ahora avanza, 1 y 2. Y aquí entras tú en boxes. Bueno, espero a ver lo que hagas, porque puedes retroceder extra para repostar más tarde, luego y esas cosas. Tira en boxes 6 para atrás, ¿vale? Pues yo, 1, 2, 3, 4, 5...
y 6. Se queda aquí en boxes. Va a cambiar de estrategia y va a poner safe tires, ¿vale? Salvar, bueno, ahorrar neumáticos. Vale, bueno, este va a avanzar sus 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Este va a avanzar 2, 1 y 2, va a pillar esta trayectoria y le toca a Ludo, ¿vale? Bueno, va a poner ruedas blandas, ¿vale? Y aquí va a poner pues 12 fichas. Vale, utilizo una bandera amarilla que me la pone aquí, ¿vale? Avanza 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Se queda justo antes de esa curva. Y ahora vamos con el resto de bots. El Just Pit este lo quitamos y vamos con el resto de bots. Entonces avanza 3, 1, 2 y 3. También 1, 2 y 3. Y aquí avanza este 3 también. 3 y 2, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y se queda ahí, en esa curva. Vale, pues vamos allá. Vamos a jugar, ¿vale? Es la ronda 13. En la siguiente tengo que entrar ya en boxes. Y voy a jugar, pues lo que he estado pensando en jugar, pues este rato, ¿no? Que son estas dos cartas. Voy a robar a ver qué no nos aparece por aquí. Y es un más 2. Más 2 con esto. Vale. Vale, entonces juego estas dos cartas. Voy a grabarlo directamente, pero gasto 2 neumáticos, gastaré 1. Cogeré una carta adicional y moveré 4. Pues fácil, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Perdón, ya me iba a saltar. Y quito la bandera amarilla esta que tenemos por aquí lanzando. Y listo. Vale, muevo el resto de coches. 4, 1, 2, 3 y 4. Este pilla esa trayectoria. Ya, me está tocando los huevos ese coche negro, sinceramente. Venimos aquí. Y este coche avanza 2. Ahí pilla esa trayectoria. Este avanza 4. 1, 2, 3 y 4. Este 2, 1 y 2. Este 3, 1, 2 y 3. Y aquí ya estás tú. Así que aquí te dejo. Lo que ha hecho Ludo en este turno suyo es jugar una carta que tiene una bandera amarilla, que la ha puesto en esta curva. Bien puesta, porque yo ahora voy a entrar en boxes y voy a ir para atrás 6. De hecho, voy a ir 7, porque mi intención es terminar la carrera. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a quedar aquí, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar es que básicamente me voy a comer probablemente esa bandera. Por otro lado, el movimiento que hace 1, 2, 3 y 4 se queda aquí. Hace un movimiento de 4, porque recibe un... Esto ya está jugado, ¿vale? De antes. Hace un movimiento de 4, recibe un daño, ¿vale? De color rojo, ya lo he sacado de la bolsa, lo dejo aquí apartado. Y listo, termina su turno, ahora mueve los coches previos, ¿vale? Hasta el líder, que son estos amarillos, básicamente. Vale, pues estos se mueven 3, 1, 2 y 3. Este lo mismo, 1, 2 y 3, se mueve aquí. Este se mueve 3, 1, 2 y 3. Y ya llegamos al líder, con lo que nos quedamos ahí. Y terminamos la ronda. Vale, pues efectivamente, vamos a jugar la siguiente ronda. La siguiente ronda es ya la 14. Y en la 14 van a entrar en boxes, pues yo, que soy el líder, y un coche amarillo que vaya adelante, que básicamente pues es este de aquí. Mi box. Bueno, ¿qué va a pasar? El líder soy yo. Empiezo yo y tengo que entrar en pitch porque tengo el icono de repostaje. Lo que yo voy a hacer para entrar en pitch es, bueno, en primer lugar tengo que ir 6 para atrás, ¿vale? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ludo Loco ha puesto bien esta bandera amarilla porque me la voy a tener que comer ahora mismo. Ya no soy líder, ¿vale? El líder se convierte ese coche rápido que está ahí, que tendrá que repostar, pero nos va a dar un poco por el culo. Además, mi principal problema es que yo quiero terminar la carrera, entonces tengo que hacer una parada en boxes un poquito más larga. Eso significa que voy para atrás una posición, pero a cambio mi contador va del 14 al 24, sería lo normal, pero se suma a 3, ¿vale? Y ya esto se sale del tablero y por lo tanto esto se va fuera del indicador de turno. Si tuviese la estrategia de combustible, lo tendría que dejar, ¿vale? Hay una estrategia de combustible que gastas combustible y avanzas más, pero no lo voy a hacer, evidentemente, ¿vale? Porque yo ya quiero terminar la carrera. Por cierto, el box... Sí que es verdad que no he puesto aquí que tiene que repostar otra vez Ludo Loco en la vuelta número 20, ¿vale? En el turno número 20. Entonces, con esto ya termina, digamos, mi turno. ¿Qué pasa? A ver, tengo que hacer gestiones aquí, ¿vale? Cuando haces un box, pues tienes que hacer varias cosas. En primer lugar, lo que voy a hacer es eliminar todos los daños que tengo del coche, ¿vale? Los daños que tengo del coche son ambos rojos, así que los puedo quitar. Si fuesen marrones... No pasaría nada, no pasaría nada porque fundamentalmente tengo el tuning, que me permite eliminar daños marrones del coche. Es decir, esta habilidad
No la he usado para nada, ¿vale? Fundamentalmente. Bien, por otro lado, descarta cartas de la mano tantas como desees. Claro, tengo que descartar tantas como desees, pero en ningún caso me tengo que quedar con más de mi límite de mano, que es 7. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es, estas cartas que me dan alguna, me las voy a quedar. Tiene una bandera verde, esta me viene perfecta, porque voy a poder quitar esa bandera. Yo me la voy a quedar también, ¿vale? Entonces voy a quedarme con estas 4 cartas, todas estas. Las voy a mandar para el carajo, me quedo con estas 4 y como tengo un límite de 7, pues tengo que coger otras 3. 1, 2 y 3. Y me han salido, pues bueno, un más 4 que no me viene mal, un más 3 con una descarte neumático y un... yo no voy a cambiar de estrategia, voy a seguir con Safe Tires. Esta carta no se cambia y voy a poner también neumáticos blandos. Vale, voy a recuperar los 12 discos, no van a ser 12 como tal, van a ser 9 discos negros y 3 discos azules. La bandera naranja sigo teniéndola porque no ha terminado eso y ya está. Voy a decirle a Ludo qué es lo que he hecho. Así que vamos a ver qué hace ahora el líder, porque el líder pues va a mover, ¿vale? Entonces, pues mueve 4 más 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta se va para afuera. Este es el líder. Seguimos por aquí. Este va a mover 4. 1, 2, 3 y 4. Esa es la bandera amarilla. Y es mi turno, ¿vale? Voy a pensar y te digo que ya ha quedado largo este vídeo. Lo que voy a hacer es coger carta. A ver si me sale una de 1. ¡Uy, qué suerte!, ¿no? Vale, pues ha salido una de 1. Entonces está todo guapo porque vamos a jugar esta carta de 1 y esta carta de 4. O sea, vale, entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a resolver los iconos. Bueno, lo voy a ir grabando, pero básicamente muevo la lluvia 1 a la izquierda. Una bandera amarilla que voy a poner, pues a ver, te la voy a poner aquí. ¿Vale? Aquí, para que se vea. Yo la verde, pues, a ver, voy a quitar esta que me has puesto antes. Y la lluvia, que ya la he movido, estaba en el centro, pues la pongo una posición a la izquierda. ¿Vale? Y hago el movimiento, que son 4 y 1 a 5, pues 1, 2... 3 y he hecho un poco el chorra, ¿vale? No me he dado cuenta, pero no puedo adelantarle. Pero bueno, no importa, ya estaría, ¿vale? avanzamos este, que hace 2 y 2, 4, 1, 2, 3 y 4. Ya se queda aquí. Este avanza 2, 1 y 2, pilla esta trayectoria. Y aquí tienes tu lucha. Bueno, que no hay, ¿vale? Y de hecho, al no haber, pues esto avanza 1. Y 2, se pilla esta trayectoria. Y aquí tú pues tienes que suplir con esa... ¿eh? Bien. Tenía que haberle puesto la bandera amarilla aquí. Efectivamente, tenía que haberle puesto aquí. Por eso soy tonto. Tenía que haberle puesto aquí porque esto haría 1 y 2. Y aquí tendría que gastar más puntos de movimiento para... No podría adelantarle, que es lo bueno. No podría adelantarle. En la salida de la curva. Se queda aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a mover ahora a los coches, como dice, que van por detrás. Estas banderas amarillas se quedan donde están. Y vamos a ver lo que pasa. Este se para, que va 6 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se queda ahí, para molestar. Vale, ha hecho ya spitting. Y bueno, ahora fundamentalmente también lo que va a hacer es avanzar. 1 y 2. Vale, nunca va a superar a los líderes. Y con esto, este se queda una vuelta por detrás. Vale, va a vuelta perdida. Vale. Se ha activado este 2 veces porque siempre va a través, siempre va por el líder, ¿vale? Entonces se queda así. Ahora vamos para atrás y todos estos han jugado hasta que llegamos a este. ¿Qué hace? 3 posiciones. 1, 2 y 3. Se queda aquí y este 3. 1, 2 y 3. Y creo que ya así termina la ronda. Vamos a ver qué hace Ludo, a ver si coincide conmigo. Vamos a pasar a la vuelta número 15, ¿vale? Vamos ya pasando el ecuador de la carrera y vamos a ver cómo evoluciona esto. Aquí no hay contest porque son 2 bots fundamentalmente. Y este pues avanza sus 4 casillas, que es 1, 2, 3 y 4. Y este se queda pegado al culo de este de aquí. Si vamos atrás del líder, tenemos aquí a este. Este avanza pues 3, 1, 2 y 3. Y este pilla la trayectoria guapa. ¿Vale? Y aquí va a haber contest. Aquí hay un contest, pero no voy a hacer un contest. No me... A priori no me interesa demasiado. No va a haber contest, así que el turno es el del negro. Hace 4, 1, 2, 3 y 4. Y se queda en esa curva. En mi turno, ¿qué voy a hacer? Pues primero, robar una carta. Me ha salido esta, amarillita, muy bien. Poner una bandera verde, lo cual, bien. Para las banderas que me ponga aquí el señor Ludo. Y voy a jugar la carta de las Urs. Va a jugar la carta de las Urs. Por el sencillo motivo, bueno, y tengo alguna de uno.
No tengo ninguna de 1. Esta que es, de 2. Nada. Voy a jugar la carta de la sur, por el sencillo motivo de que tengo por un punto de movimiento puedo adelantar. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedo delante. Vale, sí, sí que voy a hacer contest, ¿vale? Creo que lo había pensado un poco mal para variar, así que voy a hacer contest. Vale, hago contest, yo cojo estas dos cartas, que como bien tú has dicho, no hace falta que sea la curva que indica esta carta. Así que 5 y 4. 5 y 4. Vamos a ver qué saca. Aquí tengo una bonificación de más 3. Así que bueno, lo tengo bastante, bastante fácil, ¿vale? Un 4, hostia. Y 2, 6. Yo tengo 5, 4, 9, más 3, pues 12. Así que el contest lo he ganado y me coloco delante. Dale, estas cartas se me quedan bloqueadas por aquí. Y ahora juego mi turno normal. Y en mi turno lo que voy a jugar es esta carta. Porque no puedo hacer otra cosa fundamentalmente, ¿vale? No gasto el neumático, tengo una bandera verde. Un poco igual la bandera verde. Bueno, voy a quitar esta de aquí. Y ya está. Y el otro no me hace nada, ¿vale? Y avanzo 5. Entonces yo 1, 2, 3, 4 y 5. Me pongo ahí. Este avanza 4. 1, 2, 3 y 4. Este avanza 2. Que viene aquí. Este avanza 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Y ahora es tu turno. Así de sencillo. Vale, el jugador utiliza un neumático de los suyos de blandos, ¿vale? Conjunto con otra carta 3 para ponerse en esta trazada, ¿vale? De color naranja. Bueno, y aquí seguimos moviendo los otros. Este avanza 3, 1, 2 y 3. Se pone en esa trazada de color rojo. Si seguimos por aquí atrás, este avanza 3, 1, 2 y 3. Y aquí... si no... Ah, bueno, son bots, no hay luchas ni nada. 1, 2 y 3. Vale, se queda en la bandera amarilla. Pasamos la ronda, ¿vale? Hay aquí... Estamos en la ronda 16, lo que equivale a la vuelta número 27. El repostaje del amarillo va a ser este y el repostaje del negro va a ser este, que es el que más adelantado va, lógicamente. Vale, entonces comienza la ronda. Vale, pues reposta el líder, ¿vale? Reposta y va 6 pasillas para atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El líder se queda realmente como líder, ¿vale? Se queda aquí. Vale, va para atrás y además pilla trayectoria, si no me equivoco. Vale, esto se va para afuera, ¿vale? Entonces ahora, como sigue siendo líder, pues para adelante. Si hubiera utilizado un neumático, encima pilla trayectoria, ¿vale? O sea que es la hostia. Venga, pues el líder se mueve 4 y 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A este le ha lapeado, así que tiene que hacer un check. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tiene que hacer un check. Y el check que hace es sobre 70, ¿vale? 70 y sale un 16, lo pasa. Vale, entonces, pa'lante. Y ahora se activa este pobre hombre de aquí. Este pobre hombre de aquí sencillamente avanza 1 porque no puede mover más. Vale, y ahora es mi turno, ¿vale? Es mi turno y vamos a ver qué es lo que hago. Cojo carta, me sale un más 2, maravilloso. Vale, estas cartas se me desbloquean, tengo radillón. He cogido carta. Y voy a jugar esta, que es Radilon, y pasa por aquí. Entonces, pues 5, ¿vale? Básicamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y coloco... ¡Ay, perdón! Tengo que hacer un check de 20 antes de hacer eso. Tenía que haber hecho esto. El check de 20 y una bandera amarilla. La bandera amarilla la voy a poner aquí atrás, para que os la comáis ahí todos un poquito. Y el check de 20. El check de 20 tengo aquí preparada esta carta, que la voy a sustituir por esta, ¿vale? Y es el check más 20, o sea, que es 81... frente a 76, está fuera y listo. Vale, y esta carta se descarta aquí y ya está. Bueno, sigo avanzando ya que estamos aquí. Este negro avanza 4, con la bandera amarilla es 1, 2, 3 y 4, se queda en esa curva. Este avanza 2, 1 y 2, se pilla esa trayectoria. Este avanza 2, se queda en la recta de meta. Y tú, pues ya lo que toque. Ludo se queda con la bandera azul, avanza 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La bandera azul le permite pasar a los coches que han sido lapeados ya. Y ahora tiene que mover pues el resto de coches, ¿vale? Que fundamentalmente son estos, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Este está lapeado. Este va pitting, este hace pitting y va para 3. 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este hace just pit y además se mete un lap menos 1. Ahora funcionaría este, que quita el jazz pit y se pone aquí junto con este, sencillamente.
y este avanza 3. 1, 2 y 3 pillando esa trayectoria. Ya llegamos al líder y se acabó lo que se daba. Bueno, llegamos al turno 17, ya queda menos. Y digo, bueno, pues lo que hace esto es, aquí no hay contest ni nada, sencillamente avanza 4, 1, 2, 3 y 4, eliminando esta bandera amarilla. Estos avanzan 3 cada uno, 1, 2 y 3. Y este también 3, 1, 2 y 3 viene aquí. Y ahora es mi turno, vamos a ver qué hago en mi turno. Para empezar voy a coger carta, que sale un más 1. Vale, pues resuelvo esto. Básicamente cojo dos cartas más, que ya tengo aquí. Dos cartas más y pago dos neumáticos. Y avanzo pues 4 y 1, 5. 1, 2, 3, 4. Y 5. No tengo banderas azules, así que no puedo hacer mucho con eso. Es una jodienda, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Y vamos a avanzar a los bots. O sea, pues 4, 1, 2, 3 y 4. Se pilla la trayectoria. Y aquí está Ludo, así que le toca a él. Vale, juega una única carta, una carta de circuito que es Fugosh y que le permite moverse 6. Epa, epa, mueve la bandera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sencillamente así. Vamos a mover los lapeados, ¿vale? Que están aquí, los doblados. Pues dos casillas, 1 y 2. Esta se pone por delante de esta bandera amarilla. Esta se pone en esta trayectoria número 2. Y este se pone en esta sección de circuito. Y este amarillo avanza 3 más 1, 4. 1, 2, 3 y 4. Y se queda en esa curva. Termina así la ronda, ¿vale? Y avanzamos a la vuelta 18. Empieza el líder es pues este, ¿vale? Y empieza moviéndose exactamente 4. Pues 1, 2, 3 y 4. Y acaba en esa curva. Esta es la sección, es una sección de recta y están los dos coches amarillos delante mío. Es decir, que se mueven ellos primero, básicamente. Entonces este mueve 3 más 1, pues 4. 1, 2, 3 y 4. Va a pillar esta trayectoria óptima, verde. Y este, pues lo mismo, se va a mover. Se va a mover 3, este 3, este 4, porque tenía aquí menos 1, vale. 1, 2 y 3, este se va a quedar aquí. Y es mi turno. A ver qué hago en mi turno. Por lo primero lo que voy a empezar es robando carta, a ver qué pasa. Me sale un más 2 con clima, muy bien. El clima no creo que se vaya a mover, así que maravilloso. Mira, pues con esto voy a hacer esto. Y son 5 puntos de movimiento, tengo que hacer un check sobre 76. Pues que no me lo voy a pensar mucho, voy a poner un 74, yo creo, venga. Un neumático, gasto un neumático, me quedan todavía unos cuantos y me llevo una carta de circuito. Y voy a sumar, bueno, esto, y el check, perdón, el check, lo tengo aquí preparado. Hago el check y voy a gastar esta, aquí está, esta es 74, paso el check, todo bien. Y ya está, ahora sumo los puntos, son 4, pues 1, 2, 3 y necesitaría un punto adicional aquí para adelantar a este, porque en curvas a coches doblados se puede adelantar por 2 puntos. Entonces lo que voy a hacer es gastar un neumático azul para conseguir ese punto extra y ponerme por delante en esta curva. Luego me va a hacer un contest, pero bueno. Y una cosa importante es que estamos en el turno 19. Vale, venga, me ha mandado Ludo su turno, a ver qué hace. Es verdad, este coche no me había dado cuenta de él, pero porque estaba flipando, sin más. Es 4, ¿vale? Bueno, es 1, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Se pone aquí, eso para empezar. Y ahora Ludo sí que sí hace tu turno, gasta 7. Por cierto, estas dos cartas que no las he quitado antes, fuera, se va a mover 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, es correcto, él lo tiene aquí. Vale, empieza aquí porque empezaba en esta posición, se ha movido 1 y 2, pero tenía que mover otros 2, 1 y 2, ¿vale? Lo tenía él de forma correcta puesta, ¿vale? Entonces este se mueve 4, efectivamente, 1, 2, 3 y 4, eso es. Este se mueve 4, al igual que de antes, 1, 2, 3 y 4, y coge la trayectoria. Y este se mueve 2 y coge esa trayectoria, ¿vale? Y se queda así, y así avanza la ronda. Esto va volado. Y efectivamente este se mueve 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. No, perdón, este se mueve 3, este es amarillo. Los 4, los que se mueven 4 son los negros. Y pasamos a la ronda 20. A la ronda 20 es la vuelta 20. Bien, vamos a ver qué hacemos. Pues el coche negro le toca porque empieza aquí. Y son 4. 1, 2, 3 y 4. Este avanza 4 también. 1, 2, 3 y 4. Viene hasta aquí. Vale, y aquí hay un contest. Hay un contest.
Yo voy a jugar estas dos, porque el Beota además tiene un menos uno, así que tengo una ligera ventaja aquí. Con más 4 y más 4, en principio, espero salvar un poco la jugada, así que a ver qué pasa. Vale, y coge dos cartas, que son 3 más 3, vale, que son 6. Así que se queda con la posición donde está. Lo único que me bloquea estas dos cartas, que no las puedo utilizar en el turno. Hecho esto, empieza mi turno, ¿vale? Ahora sí. Ahora robo la carta. Robo carta. Pues en mi turno, al final, lo que voy a hacer es voy a jugar estas dos cartas, ¿vale? Gasto una carta de... Una carta, no, una rueda de estas. Me llevo... La otra me la ahorro por el Safe Tires. Me llevo una carta de circuito de estas. Y muevo, pues, los... Ah, bueno, y hago el check de más 20. La voy a hacer ciega, ¿vale? La voy a hacer ciega porque es que estoy de cartas... La verdad, no os voy a engañar. Estoy de cartas un poco escasito. Entonces, voy a hacer una ciega... Ahí, a lo puto loco. Por suerte es un más 20, así que 74 más 20, pues es un 94. A ver qué sale por aquí. ¡No me jodas! Por los pelos, ¿no? Bueno, espera, un empate creo que es pasar, ¿vale? Si no, bueno, sencillamente sería poner un daño. Tampoco creo que... Yo creo que con 5 daños yo creo que llego bien al final de la carrera. Bueno, pero, supongo y espero. Pero bueno, eso lo miro ahora. 2 y 2, 4 de movimiento y me quedo efectivamente... En aquí, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y me quedo en la trayectoria buena, que es la roja. Bueno, y avanzo el bot amarillo, que se mueve 3. Pues son 1, 2 y 3. La ronda terminaría y me llevo en realidad estas dos cartas, ¿vale? Bueno, ahora en cuanto acabe el Ludo Loco, termina la ronda. Habrá aquí un contest para ver si queda por delante para adelantarle. Tiene una penalización de 0. Es bastante posible que lo adelante de forma relativamente sencilla y entonces ya se ponga en tercera posición. Ha jugado la carta de Fagnes. Ha jugado una carta de circuito de Fagnes y le ha salido este iconito. Este iconito le permite adelantar en una de las curvas por las que pase en ese movimiento, no necesariamente en la curva de aquí indicada. O sea, para moverte, curioso, esta carta es un poco... Las cartas estas son algo complejas, porque tienes el movimiento. Si utilizas esta carta para movimiento, tienes que pasar por esta curva. Y este punto de movimiento no necesariamente tienes que utilizarlo en esta curva. Puedes utilizarlo en la que quieras, ¿vale? En la que quieras de tu movimiento. Pero bueno, le ha salido esto y entonces ¿qué ha hecho? Pues ha hecho un movimiento de 6 de la siguiente forma. Esto, por cierto, ha hecho un contest. Ha ganado, ha jugado un 5 más 4 frente a un 2 y 1 que ha sacado el negro, si no me equivoco, y ha hecho un movimiento de 6. Entonces, ¿qué ha hecho? 1, 2, 3, 4, 5. Y este es un lápiz. Un lapeado podría adelantarlo por 2 puntos de movimiento. Pero ha utilizado la bonificación de esa carta de curva, de circuito, perdón, para adelantarle por 1 punto de movimiento. Y además ha utilizado un neumático azul. Se ha quitado un neumático azul para adelantar una posición más. Bueno, para adelantar a la siguiente sección y como él bien dice, ahora le veo por el retrovisor, ¿vale? Estamos ahí ahora pegaditos. Y luego pues se mueve el resto de coches. Le toca al negro, el número negro mueve 4, 1, 2, 3 y 4, se queda en esta curva. Este mueve 2, hasta aquí. Este mueve 4, 1, 2, 3 y 4. Y finalmente no, este mueve 4. 1, 2, 3 y 4 y pilla la trayectoria. Y este, que no está lapeado, de momento, mueve 3. Pues 1, 2 y 3. Y termina así la ronda. Pasamos a la ronda 21. Empieza el líder y mueve 4 posiciones. 1, 2, 3 y 4. Y se le queda aquí pegado al culo al amarillo. Este mueve 3, 1, 2 y 3. Y me toca mi turno, ¿vale? Y en mi turno ahí no hay luchas, porque esto es una sección recta. Hago el turno de la forma normal. Cojo una carta, no me ha salido una carta de uno que me habría gustado, y en mi fase de acción voy a jugar esta, ¿vale? Esta carta, solo esta, porque, pues, estoy escaso de curva, no sé si voy a llegar al final. Es un 3, tengo que gastar un neumático, que no gasto porque tengo lo de Safe Tires, no cojo carta ni nada. Así que, pues eso, uso el 3 más 2 de la bonificación que he pillado de aquí la trayectoria, son 5. Entonces es 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa? Que
para adelantar a este y no perder ese punto extra, lo que voy a tener que hacer es... ¡Epa! No, uno solo, ¿eh? Gastar un punto, un neumático azul para doblar a este. Yo descarto la carta y ahora es turno de Ludoloco. He cometido un pequeño fallo y es que el líder realmente adelanta a este, ¿vale? Es decir, que este se pone aquí y además hay que hacerle un check. El check que hace es, recordemos, 70 y sale un 11, así que lo adelanta. Vale, ha jugado dos cartas de dos y una tiene la bandera naranja, se ha llevado la bandera naranja y la otra tiene una bandera de clima, uy, una bandera, un icono de clima que la ha movido una posición a la derecha. Y mueve 4, efectivamente, entonces hace 1, 2, 3 y 4. Lo que va a hacer es, como va a entrar en boxes en el siguiente turno, lo que va a hacer es gastarse su... Bueno, no sé cuántos tiene aquí, la verdad. Pero va a gastar su último neumático azul para ganar un punto de movimiento. Pues eso, yo creo que no puede adelantarle porque ha movido 4, es 1, 2, 3 y 4 y tiene que tener un punto extra de movimiento para adelantar. Pero no tiene la bandera azul. Vale, no tiene la bandera azul, no puede adelantarle. Voy a consultarle esto porque no estoy seguro. Voy a ir moviendo el resto de coches porque... Venga, este 3, 1, 2 y 3 se queda aquí. Este 4, 1, 2, 3 y 4. Este 2, 1 y 2. Este 2. Y este se mueve 4, 1, 2, 3 y 4. Y sigue lapeado. Y así termina la ronda, ¿vale? Y ahora en esta ronda lo que tiene que hacer Ludo es repostar, fundamentalmente. Pongo ahí la cheat para que nos acordemos, pero vamos, que tiene que repostar. Vale, y ahora va a venir la parte del contest. Tengo dudas de si hacerlo, porque lo único que puedo ganar con ese contest... Hombre, para mantener un poquito la posición con el amarillo, no me cuesta nada en realidad jugar estas. Que es un más 4, más 4, porque estas son de radillón, que son aquí, y no las voy a poder utilizar, fundamentalmente. Entonces el líder mueve 4, pues mueve 4, 1, 2, 3 y 4. Quita la bandera amarilla y listo. Este mueve 3, 1, 2 y 3 y se pilla esta trayectoria. ¿Vale? Y aquí va a haber un contest. Y aquí tengo que decidir a ver si hacerlo o no hacerlo. Yo creo que lo voy a hacer, ya digo, por el sencillo motivo de que pues, las cartas esas 2, 4... Pues me la juego y ya está, ¿vale? Y si Ludo gana la posición me da un poco igual. Lo que quiero es quedarme un poco por delante del bote amarillo para que no me incordie, fundamentalmente, ¿vale? Yo voy a ir dando la vuelta a las cartas y a ver qué cartas me dice que saca él, ¿vale? Aquí tiene 3 más 3, pues me ha jodido, ¿vale? Me ha jodido porque me va a ganar la posición, porque con un más 3 aquí, pues... Vale, yo he sacado un 4 más 4 y si sacamos dos cartas iguales hay una colisión y tenemos que cogernos un daño. Entonces, bueno, así de primeras, esto diría que va a venir así, ¿vale? Y el lápiz sigue estando. Y yo 4 y 4, estas dos cartas se quedan aquí. Y a ver qué saca el Ludoloco. En cualquier caso, ya digo, en su turno va a ir para atrás 6 posiciones porque tiene que entrar en boxes. Vale, este va a hacer late break. Pues antes de hacer, vale, pues... Vale, pues hago... Vale, le hago el late break antes de seguir, ¿vale? Vale, ¿quieres que haga late break? Que no me he dado cuenta que tenías el pito naranja, efectivamente. Pues es un check a ciegas. Bueno, los bots siempre hacen a ciegas. De 70. A ver. ¡Uy! ¡Uy! Ha fallado. Ojo, ¿eh? Aquí no hay coche de seguridad. Entonces se queda... esto lo que hace es... Que tiene que hacer otro check aquí. ¿Vale? Tiene que hacer otro check aquí y pierde 2 puntos de movimiento. Entonces vamos a hacer otro check a 70, 26. Este sí lo pasa. Entonces se queda aquí y pierde sencillamente pues 2 puntos de movimiento. Y ahora mismo este no cuenta para adelantar, si no me equivoco. Vale, aquí sencillamente también el Ludo va para atrás, el pitch, son 6, 1, 2, 3, 4, 5... Y 6, por cierto, estas cartas se bloquean, que son mías, estas cartas van al descarte. Ahora le toca a este se va a mover 3 sencillamente, 1, 2 y 3. Viene por aquí y me toca mi turno. Y en mi turno lo que voy a hacer es, pues, coger carta. Me ha salido esta. Uso esta.
Y muevo tres, no puedo hacer otra cosa. Una, dos y tres. Y me quedo en la sección de recta con ese desgraciado. Voy pisando huevos, pero es lo que hay. Ay, le tengo que contar esto al ludoloco. Y muevo tres. Bueno, perdón, cojo dos daños, así. A lo loco. Vale, yo tenía un daño fuera por aquí. Entiendo que uno marrón y uno rojo. Bueno, tampoco igual, porque ya no voy a entrar en boxes, o sea que así, con lo que venga, me voy. Tres. Pues tres. Uno, dos y tres. Y me quedo en la misma sección que ese. Y ya está. Y por otro lado también, pues se mueve este. Este se mueve tres. Uno, dos y tres. Y este se mueve cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y estamos ahí en línea de meta todos en, de fiesta. Y este, que se me había olvidado poner la cheat de Just Pit, pues eres tú. Así que te toca a ti el turno normal. Efectivamente, coloca un punto. Vale, ha hecho varias cosas, Ludo, ¿vale? Una cosa que ha hecho, que está bien hecho, ¿eh? Una cosa que ha hecho es tirar para atrás una posición más. Eso le permite, en lugar de 10, retrasar 13 la gasolina, el indicador de gasolina. Que yo pensé que no lo iba a necesitar, pero efectivamente sí que lo voy a necesitar. Y se queda en el 9, en realidad. Entonces, con eso, esto lo hace por el sencillo motivo... Ahí se pone en la trayectoria extrema, esta de aquí también. Esto lo hace por el sencillo motivo de que quiere utilizar la carta de estrategia, va a cambiar de estrategia, y en lugar de usar Safe Tires, lo que va a hacer es usar Push. Esta carta de push, lo que te permite, aquí si leemos, dice que puedes jugar una carta que de 2 con cualquier otra, ¿vale? Por ejemplo, una carta de 2 con una de 3 o una más mayor, rompiendo un poquito las reglas generales del juego. Cuando lo haces, tienes que cambiar tu cheat de combustible un turno antes en el indicador de combustible. Esto le va a permitir básicamente avanzar en todos los turnos, ¿vale? Avanzar en todos los turnos mucho. Le va a venir muy bien, nos va a pillar de cajón, seguro que nos pilla, eso por un lado. Y que no puede, dice aquí también, que no puedes llevar tu ficha, tu cheat de combustible a donde está el peón negro, lógicamente, ¿vale? Pero bueno, que no creo que llegue, o sea, se puede hacer una vez por turno y pues tiene un montón de turnos para hacerlo. Pues esa estrategia está bien porque con eso posiblemente gane. No es una estrategia arriesgada porque también me ha dicho que cambia de combustible. Cambia de neumáticos, se va a poner los duros, ¿vale? Pero esto no sé por qué dice que es arriesgado. Podría de hecho usar blandos para avanzar más, yo igual es lo que haría. Ah, bueno, no puede poner blandos otra vez. Pero bueno, que se rellena otra vez los 12 y que va a ir pues como un misil. Está cantado. Muy bien, y ahora es su turno, así que me tiene que contar qué es lo que hace exactamente en su turno. No pasa nada, son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y puede pillar esta trayectoria, si es que le viene hasta mejor. Y ahí estamos todos, se ha hecho parada en pitch y está muy, muy cerca. Y vale, vamos a mover los siguientes bots, luego veo el vídeo para comprobar si todo está bien y listo. Estos son 2, 1 y 2, se queda en esta curva. Estos son 2, 1 y 2. Y este 2, 1 y 2, y se queda en esa curva. Ya llegamos al líder y se acabó lo que se daba. Así que avanzamos el turno, el indicador de turno, estamos en el turno 23, yo recupero mis cartas. Bueno, se activa esta sección, aquí no hay contienda porque este está fuera de pista, si este avanza sencillamente, además son dos bots, qué coño. Avanza pues 4, ¿ves? 1, 2, 3 y 4, está en radillón. Este entra en pista con un menos 2 de movimiento, eso es una maniobra de recuperación, si no me equivoco. Este entra a pista, digamos que eso está fuera de pista y tiene que gastar un punto de movimiento para entrar, ¿vale? Eso es fuera, así que este entra dentro y se queda ahí dando por el culo en la puta curva, fundamentalmente. Me va a molestar a mí y al resto no. Este avanza 2, 3, 1, 2 y 3, se queda aquí y ahora es mi turno. Ahora es mi turno y vamos a ver si hago un turno un poco decente, porque madre mía, robo una carta, no me sale ni una de uno que me dé cartas, no. Voy a ver si consigo, no sé, algo, tengo que pensar algo, no sé, algo que me dé cartas. Nada, pues voy a gastar esta, ¿vale? Voy a hacer eso y ya está. Voy a decirle al Ludo Loco. Yo he robado una carta, me ha tocado otra puta y solamente puedo jugar esto, ¿vale? Un más dos. O sea, eso. Y una bandera verde que no hago nada. Así que me pongo con este pedazo de anormal que luego encima tendré que hacer una lucha con él para poder ganar la posición. Me está dando más guerra que la hostia. Luego este, bueno, encima viene el otro negro, que no me había fijado, es maravilloso. Y son 1, 2 y 3, y se queda ahí porque estoy yo, no puedo adelantar. Luego este 3, viene aquí, que no sé si tiene, ya no tienes la naranja porque esto ha pasado de etapa, así que pilla la trayectoria. Y luego ya es tu turno, así que nada, ala, intenta correr, hay un potorro ahí de 3 pares de cojones, buena suerte.
Vale, eso es. Entonces lo que hace es juega dos cartas de tres. Juega dos cartas de tres porque una de ellas es una carta de circuito y tiene el icono de que puede jugarla con cualquiera. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se viene a la última posición de aquí a pelear por la posición primera en esa curva. Ahí hay un potorro bastante épico, pero está bien hecho. Y vamos a pasar a estos de aquí. Entonces, esta hacemos 2, 1 y 2, se queda aquí. Este hacemos 2, 1 y 2, se queda aquí. Este 2, 1 y 2 y se queda aquí. No tiene mayor historia. Ya llegamos al líder y listo. Pasamos a la curva 20. Uy, a la curva. Pasamos a... y mueve el clima una posición a la derecha, ¿vale? Que juega una carta que tiene clima. Y mueve esta y ya termina... Pues, estamos en la vuelta 24 ya, en el turno 24, ¿vale? Y ahora hay tinglao. Ahora hay tinglao ahí en esa curva, ¿vale? Vamos a avanzar el líder que va a su rollo. Avanza 4, 1, 2, 3 y 4 y se queda en esta curva. Avanza este 3, 1, 2 y 3, se queda en esta curva y vamos a ver qué pasa en esa. Entonces, el líder juega estas dos y el bot negro estas dos. Bueno, el contexto está bastante claro. El amarillo, perdón, el rosa va a quedar delante, va a hacer su turno, que el naranja, o sea, el rosa va delante. Estas son del amarillo, que se va a poner detrás mío y falta por saber el negro. ¿En qué posición se pone? Y esto está todo el pescado vendido. Va a quedar, bueno, él va a quedar segundo y yo tercero, es así, pero bueno, no está mal. Hemos partido de la cola, me ha adelantado en la última vuelta, en la última esquina y ¡pim! Igual le gana, ¿eh? Igual le gana, está lejos, pero yo creo que igual un 3 más un 2, nada, el negro va atrás. Vale, entonces se queda así el contest. Entonces ahora le tocaría el turno a Ludo. Me tiene que... Ah, es verdad que iba líder, es verdad. El amarillo estaba líder, entonces no se beneficia del más 2 ese. Entonces se queda atrás, es cierto. Es verdad que está líder, cierto, cierto. Se me olvidó avanzar este. Estamos en la vuelta 25, ¿vale? Ah, vale, le voy a poner aquí delante, ¿vale? Jugar esta, ¿vale? Que básicamente lo que me da es dos cartas, porque necesito cartas, es que no tengo. Y ahora avanzo, pues cuatro, ¿vale? Solo juego una, bueno, el clima. El clima. A ver, no voy a hacer el tonto, ¿vale? Lo voy a poner así. Y voy a mover cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Y me voy a quedar ahí. Eso es. Y como ha gastado uno de gasolina, porque ha jugado una carta de cuatro y de dos, se pone aquí, en el 8. Esto se descarta. Y vamos a mover el resto de bots. Vale, pues esto es relativamente sencillo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Oh, joder, otra puta batalla aquí. Me cago y me meo. Aquí va 3, 1, 2 y 3. Este está lapeado. Este, joder. 5, se va al tinglao. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga. Vamos lapeados aquí, dando por el culo. 2. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Pasamos al turno así 26. Y esto es fuera, ¿vale? Se colocan así, tal y como esto. Ya habéis visto, bueno, lo he hecho sin contarlo, pero bueno, básicamente es lo de siempre. Vale, es verdad, lo he hecho bien de cabeza, pero lo he puesto mal aquí, ¿vale? El negro va a tercero y los dos amarillos van atrás. Este y este, eso es. Por cierto, que el líder mueve 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Se viene aquí con este, ¿vale? O sea que no lo había hecho, pero bueno, hemos hecho el contest antes de que el líder se moviera, no pasa nada. Vale, lo que he hecho es jugar hasta aquí, he jugado 7, ¿vale? Y se coloca en esta trayectoria extrema. Podría haber colocado una bandera amarilla, no ha querido ponerla, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada. Y avanzo 3, y avanzo 3. Y ya está. 1, 2 y 3. Este se queda aquí, voy a pillar esta trayectoria. Este se queda aquí. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 2, se pilla esta trayectoria, 1 y 2, se pilla esta trayectoria y 1 y 2, y ya está. Bueno, ya estamos en la recta final porque pasamos al turno 26. Es la última vuelta. Mueve a los bots, al bot, en este caso el líder, 4, 1, 2, 3 y 4. Se pone en esta curva, en esa sección, la parte de atrás de ese coche. Vale, y ahora mueve Ludo, ¿vale? Lo que va a hacer es mover, va a utilizar uno de gasolina para gastar una carta de 4 más un 2. Y con eso va a tener 5. Perdón, 4 y 2 son 6, ¿vale?
Eso. 1, 2, 3, 4, 5. Va a jugar una carta de 2, que además es de color verde, para poder aprovecharse esta trayectoria externa, pero si nos acordamos tiene flat out, gastar, hacer la trazada extrema, que utiliza decrementando uno la gasolina, que antes se me había olvidado decrementarlo también, que tiene 8, ¿vale? Y para al tener 8, pues hace 8. Lo que pasa es que con 8 no llega. Y como ha cambiado de neumático duro, no puede utilizar un neumático azul para hacer un más 1 en el movimiento, de puntos de movimiento. Así que hace 1, 2, 1, 2, 3, 4. Este lo habría pasado el líder. Bueno, está, tendría que tener un menos 2, ¿vale? No me he dado cuenta al pasarlo con el líder. 5, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se come el último porque necesitaría un punto más para adelantar en curva, ¿vale? Necesita un punto más, bueno, no necesita un punto más, es que no puede adelantarle en curva. Vale, y es mi turno, ¿vale? Yo cojo mis cartas que estaban bloqueadas y bueno, es bastante evidente que es imposible de que llegue ahí. Entonces probablemente, pues, ya tenemos aquí en la zona de frenada un tocho bastante interesante. Pero vamos, que yo dudo bastante que vaya a hacer, que vaya a poder hacer algo útil, ¿vale? 4, 3, 7, más una que gaste de neumático, pues son 8. Puedo llegar hasta esta curva, pero ya está, no puedo hacer nada más, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo aquí porque no puedo adelantar ese doblado de forma sencilla, ¿vale? Bueno, tengo que resolver los iconos para ponerlo aquí, ahí, dándole intríngulis, como dice Ludo. Pero no puedo adelantarlo de forma sencilla, ¿vale? Necesito dos puntos de movimiento y solo me queda uno. Si me tira el neumático azul, que no lo voy a hacer. Así que nada, me quedo ahí. Voy a mover a los otros bots. Este mueve 4, 1, 2, 3 y 4. Y pilla la trayectoria. Este mueve 3, 1, 2 y 3. 2 y 3, mueve aquí. Este idem. Mueve aquí. Y este idem mueve aquí. 1, 2 y 3. Pilla, en teoría, esa trayectoria. Y se acabó lo que se daba. Si no me equivoco. Así queda la cosa. Y con esto terminamos esta carrera del Race Fórmula 90 por telegrama, dos jugadores, vale, ha sido muy larga, la partida ya estándar, en realidad podría parecer un juego corto, pero al final los turnos hay que pensar y tal, y llevan su tiempo, vale, es un juego relativamente complejo, y al final la cantidad de cartas que tenía, pues ha sido acojonante, pero ya podía haberme llegado esta mano antes, ¿no? Bueno, lo total, lo dicho, que es un juego que parece, o sea, que no es, al final son muchas cosas, no es muy complicado, pero al final se alarga porque en tu turno tienes que pensar bastante. A ver, aquí hay una pequeña nota al pie, ¿vale? Que se nos ha pasado aquí una cosa. Cuando mueves al líder, antes de moverte tú, suponte que no estás aquí, mueves al líder y después de mover al líder tienes que ir secciones para atrás y activar las que no ha sido movido el coche y mueves este, ¿vale? Entonces este coche en realidad está aquí detrás del líder porque no le pasa. Y luego tú mueves. A ver, efectos prácticos es lo mismo, ¿eh? Porque te quedas aquí, pasas a este lapeado, te quedas aquí, pero ya al líder no le puedes pasar. ¿Vale? Efectos prácticos es eso. A mí en lo que me afecta es que, bueno, que avanzó una casilla más y ya está. ¿Vale? Esa es la única diferencia, lo único que estábamos, bueno, que hemos hecho mal, creo. Pero bueno, después de esa nota está todo lo demás bien, ¿vale? A efectos prácticos, el resultado de la carrera es el mismo. Vamos a recoger con ilusión y alegría. ¡Venga! Bueno, macho, pues muchas felicidades por ese podium que has hecho. Y ha sido una carrera muy divertida. Creo que has montado una estrategia muy buena de salidas, calculado muy bien. La parada en boxes, yo no lo calculé en absoluto tan bien. Me veía perdido. Pensaba que no iba a ser capaz ni siquiera de entrar en tercer puesto. Pero he encontrado ese resquicio de última hora, de esa estrategia de presionar, de push.
que la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y si no fuera tan burro, pues igual hasta podría haber ganado la carrera con esta estrategia cutre de dos paradas. Pero bueno, ha sido muy divertido, me lo he pasado pipa, aunque he hecho mucho el burro. Y enhorabuena por ese podium, que coño, que creía que ibas a ganar.